Tal vez debería presentar a José Miguel Aguilera con un menú o una cocina o en medio de un almuerzo, pero vamos a imaginarlo. Imagínenselo en todo caso. Gracias por la entrevista con Claxo TV. Gracias, Martín. ¿Qué relación hay entre José Miguel Aguilera, la comida y los chefs? Bueno, creo que debiera aclarar primero que yo soy ingeniero químico de formación. Bien. Y después hice un posgrado en Estados Unidos en alimentos. Y yo lo que trato de ver es la ingeniería dentro de los alimentos. Los procesos de transformación que sufren los alimentos, tanto en las plantas de procesamiento como en nuestras cocinas, son en el fondo procesos de ingeniería. Porque lo que comemos, nos guste o no, son estructuras. 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 Ahí viene mi conexión, porque siendo ingeniero y siendo los alimentos... Perdón, ¿son estructuras químicas? Bueno, son estructuras de materiales. Bien. ¿Ya? Tienen propiedades como tiene este edificio. Resisten esfuerzo. Si hay un terremoto en este edificio, lo va a resistir. Los alimentos no resisten el terremoto en la boca. No tienen que resistir. No deben, claro. No deben. Tienen que destruirse. Cuando lo resisten es un problema. Es malo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de vista. Ellos son estructuras como materiales biológicos porque la naturaleza los hace así. La naturaleza hace las lechugas, hace las manzanas, hace los plátanos para cumplir un rol biológico y de perpetuación seguramente de la especie. No para que nosotros derivemos nutrientes de ellos. Es casualidad, ¿ya? Porque podríamos nosotros... mediante la química de síntesis, hacer pildoritas que tuvieran todos los nutrientes que necesitamos. Un poco lo que pasaba con los astronautas, ¿no es cierto? Que les daban claro. Unos menús mínimos y el resto eran polvitos que los nutrían. En algún momento eso existía, no sé si como fantasía, como utopía o como delirio, pero me acuerdo que eso se decía cuando empezaron los vuelos tripulados. Bueno, el problema es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Que no somos tan sencillos cuando nos enfrentamos a los alimentos. Porque si a mí me hubieran dicho, mire, haga usted un experimento, a principios del siglo pasado, haga usted un experimento, ¿ya? Para que demuestre, porque tenemos que demostrar que cuando la humanidad tenga todos los alimentos que quiere, va a ser feliz. Y todos nos vamos a alimentar bien y todos vamos a escoger lo mejor y vamos a tener la mejor salud y el mejor bienestar. Y parte del experimento se hizo. Hoy día la mitad de la humanidad dispone de la provisión de alimentos más grande, más variada, sí, más rica en nutrientes que nunca ha tenido la humanidad. ¿Ya? Y sin embargo tenemos uno de los flagelos peores, que es el sobrepeso y la obesidad. Y peores digo porque nunca lo habíamos enfrentado. Y muchas veces los tenemos en pocos años en países que salen de la miseria extrema. Exactamente. Y pasan casi directamente a la obesidad. Las tasas de sobrepeso y obesidad son siempre mayores en los grupos de menor ingreso, claro, que en los grupos de mayor, claro, ingreso. ¿Ya? Pero lo que estoy diciendo es muy terrible, porque es un fenómeno que nunca antes lo habíamos visto. La desnutrición, por ejemplo, la falta de vitamina A, la falta de vitamina C, venían por siglos. Eso lo conocíamos, íbamos avanzando a poco, sabíamos que algunos alimentos lo solucionaban, después inventaron las vitaminas sintéticas, después ya vino todo el enfoque nutricional para hacer políticas públicas que terminaran con el flagelo de la carencia de vitaminas en el mundo. Pero esto nunca antes lo hemos visto, no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Y cómo podríamos saberlo? ¿Cómo podríamos saber? A ver, ¿por qué pasa? ¿Cómo pasa y qué hacer? Vuelvo a mi condición de ingeniero. Sí. Es un problema termodinámico. A ver. Claro. Si yo consumo más calorías, la primera ley de la termodinámica rige el universo, no solo este planeta, no solo nuestras cocinas. La primera ley de la termodinámica dice lo que energía que entra o sale o tiene que ser gastada. Y en nuestro organismo eso significa que lo que comemos o lo gastamos, ¿ya? O sale. Esa es la suma que tiene que dar. Cualquiera que sea un observador mediano hoy día, ve que las personas hacemos menos actividad física que nunca antes también. 3.000 calorías por día era lo que se supone que hace un hombre prehistórico en gasto energético. Hoy día en Europa las mediciones... En gasto de energía. De energía al día.
para que usted, por ejemplo, creo que el promedio mundial de calorías, si repartiéramos todas las calorías, son como 2.700. En Europa hacen 2.200, los países desarrollados gastan 2.200 calorías por día en promedio en actividad física. Y creo que el metabolismo basal, o sea, lo que uno gasta durmiendo, son como 1.500. Así que imagínese el delta que queda de lo que hacemos hoy día por el físico. Entonces, eso es una respuesta que es casi exacta, ¿no es cierto? Porque es una ley. Nadie hasta hoy día que se sepa ha violado la ley de la termodinámica. Nosotros violamos las leyes estas otras, estamos en la escuela de Derecho a propósito, violamos las leyes de tránsito todos los días y no pasa sí. Nada. Aquí pasa. Aquí no hay perdón. Claro. Aquí no hay escape. Claro. ¿Ya? Porque la que no perdona es la naturaleza. La que no perdona es la ley de la termodinámica. Como digo, con alimentos cada vez... 52% de la población mundial viviendo en ciudades. Acceso ilimitado a alimentos. Alimentos baratos. Porque después de todo, los alimentos son baratos, ¿no? Sobre todo los alimentos que se llaman alimentos chatarra, ¿no es cierto? Bolsitas con cosas que tienen... maíz y grasas y sal, ¿no es cierto? Son muy baratas. Entonces, acceso muy fácil a alimentos. O sea que el tema no es el precio, sino el acceso. Mucho en todo celular, caso. Sí. Mucho chateo, mucho juego, ¿ya? Mucho que el bus que me lleva a mi casa me tiene que dejar a 50 metros, porque no puede ser de que ya me deje a 150 metros. Escaso tiempo y energía gastada en labores domésticas que antes se hacían, ¿no es cierto? ¿No? Hoy día o se manda a lavar o hay una maquinita que hace esto, lava loza, todo. Entonces, eso, yo diría que esa es la primera respuesta y una que es fundamental. Después vienen todas las otras especulaciones que se hacen de esto del ambiente obesogénico que nos están tratando de meter más alimentos a la fuerza, esto que no está comprobado, pero ya que hay algunos alimentos que son como drogas, ¿no es cierto?, que causan adicción. En fin, ahí hay muchas cosas, pero en el fondo yo creo que eso es. Yo digo, no soy un experto en nutrición, pero vivo en este planeta, ¿no es cierto?, y yo nunca he conocido un gordo que no coma. Mala suerte mía o buena suerte, pero yo nunca he conocido una persona que sea obesa y que no coma. Generalmente los pocos que conozco comen mucho. Y lo pasan bien. Hasta un momento. Hasta un momento. A veces la pasan mal. Bueno, yo todavía no llego, pero probablemente ahora voy a empezar a ver que la empiezan a pasar mal. Cuando llegamos a mi edad, ¿no es cierto?, probablemente empiezan a producirse alguna de las... Ahora, al mismo tiempo sigue existiendo el fenómeno, el clásico de falta de alimentos, sigue existiendo, obviamente. Sigue existiendo. El planteo es que hay un fenómeno nuevo, no pensado antes. El fenómeno viejo al mismo tiempo sigue existiendo, sí, el clásico. 850 millones de personas en el mundo sufren de desnutrición o malnutrición. Pero ese es un problema político-económico. No es que no hayan alimentos en el mundo, es increíble, ¿ya? Porque la predicción de Malthus, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, fines sí. del siglo XVIII, era que este planeta no tenía vuelta. Sí. ¿Ya? Porque en ese momento había un poco más de 1.000 millones de habitantes en el planeta. Y Malthus ya dijo, si la población sigue subiendo de esta manera tan rápida, no van a ver, el planeta es incapaz de producir los alimentos. Hoy día tenemos 7.000 millones, ya 7 veces más, que han aumentado en 4.000 millones desde el año 1950. No sé si usted sabe, el año 1950 éramos 3.000 millones. 1950, y hoy día somos 7.000 millones. Y se espera que la cosa se aplane en alrededor de 9.000 millones. ¿Qué hay de nuevo en la química de los alimentos? Pero déjame terminar con la idea, porque esto de las predicciones, ¿no es cierto?, catastrofistas, sí. ¿Ya?
Y eso volvió después, con el Club de Roma volvió. En 1950 también, claro, el Club de Roma volvió en el siglo XX. Y yo creo que hay que ser, no hay que ser muy duro con, sobre todo con Malthus, porque ¿por qué se han producido estos aumentos paralelos en la disponibilidad de alimentos? Bueno, hay más tierra que se ha incorporado, pero también hay mucha tecnología, hay mucha innovación, hay emprendimientos, en fin. Se han desarrollado la empresa alimentaria, la industria alimentaria nació hace, no sé, 100 años, digamos, ¿ya? Las grandes empresas alimentarias. Entonces, era imposible que Malthus pudiera ver esto, ¿ya? La revolución verde, todo esto que sabemos ahora de genética, de poder manipular genes, ya sea de manera natural o mediante ingeniería genética, todo eso era imposible que él supiera. Pero ahí está la razón. ¿Ya? Es decir, mayor conocimiento, mayor aplicación del conocimiento y es probable que alguna de estas cosas, no es probable, es casi seguro, tengan su impacto en el medio ambiente, por ejemplo. Obviamente, ¿ya? Para tener una agricultura con más extensión de terreno hay que incorporar nuevas tierras. Iba a preguntar eso, yo propongo un corte y voy a preguntar, entre otras cosas, sobre glifosatos y esas cosas. Ya. Un momentito, nada más. Ya volvemos con José Miguel Aguilera. Seguimos con José Miguel Aguilera. En el primer bloque, yo le había avisado que le iba a preguntar, él me dio el pie con la extensión, la expansión de frontera agraria, etc. Se habla de glifosato, por lo menos en muchos lugares de América Latina, sobre qué usar para mayor productividad de la tierra, o para productividad más rápida, yo no lo sé. Y entonces, cuando uno toca esos temas, se habla de glifosato sí, glifosato no, debate, es un debate ecológico, es un debate, algunos dicen, se agota la tierra, pan para hoy, hambre para mañana, lo que quieras. Claro, volvemos a hacer Malthus, ¿no? A jugar, a hacer predicciones a futuro sin saber lo que el futuro nos depara. Porque, por ejemplo, ¿qué se abre ahora que podemos, conocemos el genoma de casi todas las plantas, lo tenemos descifrado, y por lo tanto sabemos aquellos genes que codifican por resistencia a la sequía, por resistencia a la alta temperatura, resistencia a ciertos pestes y maleza? Entonces, por ahí, ¿ya? Me voy a poner en una situación catastrófica. Dado de que existe una posibilidad de que haya hambre en el mundo, la ingeniería genética, que es mucho más rápida, ¿no es cierto?, que la genética natural que se ha usado siempre, podría insertar estos genes y tener, no sé, duplicar, por ejemplo, los rendimientos como pasó con la Revolución Verde, que se hizo con técnicas genéticas naturales. Sí. ¿Ya? Duplicar la productividad de los alimentos fundamentales por hectárea. Entonces, yo sería muy cuidadoso en hacer ese tipo de declaraciones, porque además que crean alarma en la población. Y además, es curioso, porque tienen como una base o un sustento científico, pseudocientífico, y sin embargo no las hacemos nosotros los científicos y le hacen mal a la ciencia. Porque aparentemente la interpretación de datos científicos que se hacen, y no es así. Ahora, perdón, ¿no está probado científicamente que, por ejemplo, el glifosato sea perjudicial o es perjudicial pero existe la probabilidad científica y por eso no hay que ser catastrofistas de que esto pueda ser revertido, que se pueda reducir el daño o que se pueda eliminar el eventual perjuicio? ¿Cuál de las dos cosas? Yo creo que las dos. ¿Las dos? ¿Ya? Yo creo que las dos. O sea, ni está probado que es perjudicial, ni es un hecho dado para siempre, que si fuera perjudicial en parte, por lo menos, no se pueda revertir.
casos del segundo tipo, si pensara un poco, podría dar 10 o 20 ejemplos donde cosas que nosotros creímos que eran... voy a dar uno. A ver. Uno. Sí. Cuando yo era joven, no dormía en las noches pensando en que los bosques de Europa iban a morir todos por la lluvia ácida. Sí. ¿Sí? Y durante años se dijo de que la lluvia ácida producida, ¿no es cierto?, por la evaporación de gases que con la lluvia se convierten en ácidos, estaban matando todos los bosques de Europa, y reportajes, y reportajes, y reportajes. Me ha tocado ir a Europa y viajar por los países de la zona de Alemania, Francia, norte de Italia, etcétera, etcétera. Los bosques están iguales, más florecientes que nunca. Y ahí no sé, ¿ya?, si fue una mala predicción o se revirtió el efecto. Pero el resultado neto es que hoy día nadie habla de la lluvia ácida ni de los bosques de Europa, ¿no es cierto? Sí. Preguntaba antes, lo retomo ahora. Volviendo al tema de las estructuras, de la química. ¿Cómo es la discusión de la química con los chefs, por ejemplo? Muy interesante, porque... O el aporte, ¿no? La discusión, digo. Sí. El intercambio. Muchos chefs famosos, de los de más avanzada, trabajan hoy día con científicos. Y yo hago un paralelo entre los chefs de fines del siglo pasado, o sea, 1990, por ahí, con los pintores de 1890. Y los pintores de 1890, los pintores clásicos, ya estaban aburridos de representar la naturaleza, ¿ya?, porque lo habían hecho mucho. Y después que uno ve esos cuadros de los holandeses, por ejemplo, donde ya el nivel de detalle con que reproduce... Es una foto. Y la foto había aparecido, además. Entonces, ¿qué quedaba? Y ahí viene todo esto de la pintura moderna, de expresar más las sensibilidades internas del pintor, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con los chefs. En el año 1900, ya todos los bifes a la pimienta, ¿no es cierto?, las lenguados a las bechamel se habían hecho. Y los todo chefs, lo que venía de Leonardo da Vinci, digamos, estaba hecho. Sí, el ciclo venía, da Vinci estaba hecho. Claro, todo lo que venía de los chefs anteriores, ya de sí, los viejos chefs, de Escoffier y todo esto... chefs tradicionales, está hecho muchas veces. Los menús de los restaurantes los tenían desde hacía mucho tiempo. Entonces los chefs dijeron, pero de nuevo, yo quiero expresar ciertas cosas mías, ¿ya?, de alguna manera, y que van a ser un poco abstractas, como también fue la pintura abstracta, la pintura moderna, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué una tortilla española va a tener que ser siempre redonda, con las papas dispuestas en cierta posición, con el huevo aquí, la cebolla acá y el tocino? Yo lo que voy a hacer, la voy a deconstruir. No, la voy a poner en una copa, pero ahora la voy a poner en capa. Y la papa la voy a moler, porque no tengo por qué tenerla entera. Voy a poner una capa de tocino, le voy a poner una capa de cebolla. Y va a ser el propio comensal el que se va a hacer en cada cucharada su tortilla española. Cada cucharada va a ser una tortilla española, sí, distinta, porque él va a... Bueno, y esto llegó al extremo de algo que se llamó la cocina molecular o la gastronomía molecular, donde chefs y científicos trabajaron juntos y, por ejemplo, se incorporaron muchos agentes estructurantes que nunca antes se habían usado en la cocina. Yo le digo a mi señora que mi madre tenía una manera de espesar una salsa y una manera de gelificar. La manera de espesar una salsa era con almidón y la manera de gelificar era echando gelatina, o, ¿no es cierto? La gelatina y el almidón eran cosas que habían en la, sí, casa siempre para hacer esas dos cosas. Almidón, maicena, etc. ¿No es cierto? Si uno quería una salsita, hacerla un poquito más espesa, una cucharadita de harina, ¿cierto? Y la cosa se pone más espesa. Si uno quería el agua que exudaba una carne, retenerla, echa un poquito de gelatina calentada, la gelatina al enfriar, forma un gelcito y la cosa. Hoy día existen decenas de espesantes y decenas de agentes gelificantes. Entre otros, por ejemplo, en los agentes que forman gel, están los que serían de las algas, porque las algas en el fondo son semigeles, ¿no?, para tener esa tremenda flexibilidad que tiene que tener un alga en el mar, tienen que tener estructuras donde haya mucha agua y
lo que retiene el agua sea muy flexible, y eso se llama gel. Así, así extraemos los agar-agar, los carragenatos, los alginatos. Entonces, ¿qué pasó? Que estos chefs, algunos de ellos, muy famosos, en vista de estas nuevas posibilidades de estructuramiento que habían, y puedo señalar otras más en otras áreas, empezaron a usarla. Y algunos empezaron quizás a usar de ella. Y más de alguna vez, fíjese usted que, no sé, en un restaurante como el Bulli deben haber ido al año 6 meses por 100 personas al día, calcule cuántas. El de España. Sí, sí. Más de alguno tuvo algún problema, ¿no es cierto? Porque somos todos distintos, así como mi hija tiene alergia al gluten, y yo no tengo, ¿no? Y habrá alguno que tenga alergia a alguna de estas cosas que le estaban agregando. Entonces empezaron otros chefs también un poco envidiosos, porque claro, los moleculares eran los más famosos del mundo. Los tres restaurantes más grandes, más famosos del mundo eran el Bulli, el Fat Duck, ¿ya? Y Pierre Gagnaire en París. Entonces empezó un contraataque, el Fat Duck tuvo su problema también, y el año 2006 renegaron de la cocina molecular. ¿Ya? Y hoy día lo que está de moda son las cocinas que utilizan alimentos muy frescos, naturales, algunos exóticos, normalmente del terruño aledaño al restaurante, ¿no es cierto? Todo muy conocido y bueno, pero han quedado algunas cosas interesantes de esta experimentación que hubo entre científicos y chefs. José Miguel, muchísimas gracias. José Miguel Aguilera, de Chile, en Claxo TV, durante el Congreso de la OEI.